eso, agradezco mucho la presencia de nuestro presidente, el diputado Alejandro Navarro, el señor vicepresidente de la Junta de Gobierno y Política, el diputado Humberto Paredes, y a los compañeros vocales en la Junta, la diputada Beatriz Manrique Guevara, y la comunidad del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, y del representante de Nueva Alianza, el diputado Alejandro Trejo. Como tú sabes, ya estas sesiones de manera directa las estamos transmitiendo públicamente. La idea central en este nuevo mecanismo de la Ley Orgánica Ambiental es el verificar que sea con transparencia. Esta nueva ley orgánica entró en vigencia este 1 de enero y de manera muy puntual la idea es que se tenga autonomía técnica, autonomía de ejercicio por parte de quien se responsabilice de la Contraloría Interna. Hicimos una convocatoria pública. En esta convocatoria se verificaron los elementos, participaron inicialmente 10 personas, 3 no cumplieron con los requisitos, fueron informados por el señor secretario inicial Cristian Cruz Villegas. Y la idea es ahorita, pues, en los próximos minutos, dejar en uso la voz para pues, los compañeros diputados que quieran hacer algún cuestionamiento, planteamiento. Ellos ya conocen tu currículum, el cual ha sido también exhibido ya públicamente en la página del Congreso. Invitamos al público que nos aprecie también a verlo en congreso.gob.mx. Y con esta máxima publicidad de quiénes serán los responsables de todo lo que se enmarca en un sistema estatal anticorrupción que todas las profesiones le hemos apostado, es el motivo de que estés con nosotros. Os agradezco mucho tu presencia y pues abrimos el espacio para si alguno de los compañeros legisladores quisiera hablar, y si ustedes no lo van permitiendo, voy a dar solo voz por si lo quiero hacer en uso o lo definamos. Empezamos por el diputado Alejandro Trejo. Muy buenos días, maestro Fidel, bienvenido. Me da gusto que estés interesado precisamente en que haya un trabajo hasta ahorita de transparencia en el Congreso. Y solamente iniciaré con una pregunta un par de preguntas muy directas. Ya leímos tu currículum, sin embargo, me gustaría conocer más a fondo, de manera expresa, tu labor dentro de la parte de revisión, de auditoría, de la Contraloría que tú has realizado y qué opinas del control de los funcionarios públicos y hoy muy particular, qué opinas del control que debe haber en el Congreso del Estado de Guanajuato, muy concreto. Bueno, mis actividades dentro de órganos de control, fiscalización y rendición de cuentas, responsabilidades, pues es la materia desde que yo salí de la universidad. De hecho, yo me titulé con una tesis relacionada con responsabilidades administrativas y me ha tocado participar, laborar en algunas dependencias de nivel federal, lo que es la función pública ahora, anteriormente llamada SECODAM, posteriormente en la gestión pública, donde la función de responsabilidades iniciaba desde el análisis jurídico de los dictámenes de autoría, determinar responsabilidades y en su caso el seguimiento a ellas. Posteriormente, tuve la oportunidad de poder participar en una convocatoria en la Auditoría Superior de la Federación, donde la función pues era precisamente practicar auditorías y revisiones, principalmente del ramo 33. Y bueno, actualmente pues me dedico a la defensa de servidores públicos en los ámbitos de responsabilidad administrativa, responsabilidad resarcitoria, responsabilidad patrimonial, en algunos casos defendiendo servidores públicos, en otros casos apoyando a las dependencias y municipios en estas materias. Eso ha sido más o menos lo que es mi trayectoria en este tipo de materia. Ahora bien, creo que actualmente el reto de los órganos de control, actualmente, y así lo manifiesta el nuevo sistema anticorrupción que se implementará en su momento aquí en el Estado y que por ahí ya existe legislación a nivel federal. Y creo que los órganos de control deben estar enfocados a una parte principalmente, al reforzamiento del control interno y a la prevención de irregularidades. Y a eso tenemos que llegar,
¿Por qué? Porque no podemos tener alguien detrás de los servidores públicos siempre. No obstante ello, cuando sea necesario aplicar la ley y aplicar sanciones, pues se tendrá que hacer en los mismos términos, ¿no? Eso es, creo que ahorita el enfoque que se debe dar a los órganos centrales de control es esa parte preventiva. Trabajar en prevención, en disuasión de conductas irregulares y en reforzamiento de control interno. Evitar discrecionalidades y todas aquellas cosas que permiten a un servidor público incurrir en una irregularidad. A veces en forma culposa o a veces en forma. No sé si contesté. Perfectamente. Una pregunta más. ¿Cómo fue que te enteraste de esta convocatoria? Me enteré públicamente. Por un periódico. Gracias. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz a don Gerardo y le damos la bienvenida al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Opción Democrática. Pues quisiera platicar o cuestionar en algo al maestro Fidel. Sea usted bienvenido. Le damos el uso de la palabra a doña Betty. Adelante. Gracias. Bienvenido. Gracias, diputado. Una pregunta. Yo procuraré que mis preguntas sean iguales para todos, con la intención de que de que podamos tener como ese parámetro mínimo para conocerlos un poco, independientemente de la revisión que hicimos de su currículum. Y ¿cuál cree usted que podría ser el principal reto que tendría al entrar en caso de resultar electo contralor de este Congreso? ¿El principal reto para mejorar el área? Creo que siempre que uno entra a trabajar a una nueva función, siempre debe de haber un diagnóstico sobre ello, ¿no? Y en base a ese diagnóstico, fijarse las metas y los objetivos que se tendrían que cumplir. Creo que principalmente es, y vamos allá, o sea, tenemos que hacer uso de distintas herramientas para lograr el objetivo que se plantea. En este caso, ¿cuál sería el objetivo? Mejorar el funcionamiento de las áreas mediante, como lo señalé en la pregunta anterior, mediante el reforzamiento de la prevención y mecanismos de control. Con eso, creo que el día que hagamos un diagnóstico, cómo ingresamos y cómo avanzamos al siguiente año y al siguiente año, creo que nosotros también tenemos que ser medidos. No nada más, o sea, nosotros no nada más nos vamos a dedicar a señalar y decir, sabes que aquí puedes mejorar, aquí no. Nosotros también tenemos que ser medidos y tenemos que ser autocríticos. ¿Para qué? Para mejorar también la función que estamos realizando, que se verá reflejada en el mejoramiento del funcionamiento de las unidades administrativas del Congreso. Se usó el uso de la voz al maestro Rigoberto Paredes de Llevo. Gracias, señor presidente. Maestro Fidel, dos preguntas muy, muy simples y creo que, de acuerdo al análisis de tu currículum, yo creo que no vas a tener ningún inconveniente en contestarlas. Gracias. Pero quiero que nos las conteste pues para todos. Ok. ¿Podrías tú ampliamente explicar algunas propuestas en materia preventiva? En materia preventiva creo que hay una cuestión que sucede mucho y es recurrente en revisiones y auditorías, que son las discrecionalidades. Creo que la discrecionalidad se combate con control interno. ¿Sí? No se vale que yo pueda hacer dentro de la función, en un determinado trámite, que todo dependa de mí y no requiera ningún mecanismo de control en el que se pueda poder frenar algún acto irregular. Yo creo que es muy importante para prevenir esa parte. Yo le apuesto mucho también a la evaluación al desempeño, donde se midan las metas, el identificar las causas por las cuales no se cumplen esas metas, por qué sí se pueden mejorar esas metas, o por qué las metas que se plantean no son las idóneas para una mejor productividad de las áreas. No sé si con eso respondo, diputado. Una última pregunta. Dígame. De parte de tu servidor. ¿Qué representa para ti ser el titular de la Contraloría?
El titular de la Contraloría para mí representa ser el responsable del control interno de las dependencias que integran el Congreso. Y esto lo asumo con mucha responsabilidad, porque sé que de ello depende, de ese trabajo que se realice, del trabajo que se realice, depende que se mejore la función pública dentro dentro de las unidades del Congreso. Y creo que eso no es una cuestión menor. Eso para mí representa, es un gran reto, ¿sí? Creo que con la experiencia que me han dado los años dentro de los puestos que he ocupado y de la función que he realizado en los distintos ámbitos, tanto privado como público, tengo las herramientas necesarias para poder cumplir con ese objetivo. Muchas gracias. Le deseo saludos a la voz, dado dividida al maestro Eduardo Ramírez Granja, del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Usted quisiera hacer alguna pregunta o comentario al maestro Fidel Martínez? Muy bien. Le cedemos el uso de la voz al señor presidente del Congreso, diputado Ramírez. Muchísimas gracias, maestro Fidel Martínez, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Tendría tres preguntas que hacerle, si me lo permite. Bueno, la primera es, ¿por qué considera usted que es la persona idónea o el mejor para ocupar el puesto que el día de hoy aquí nos ocupa? Creo que viendo en el tiempo que me di para poder revisar a las personas que están concursando junto conmigo, no dudo que hay buenos perfiles. Considero, y bueno, yo me siento optimista porque considero que técnicamente tengo los conocimientos para ello, la preparación y la sensibilidad en el servicio público para poder cumplir con la función. Muy bien. Y bueno, también otra de las preguntas que me interesa saber su opinión es que usted, ¿qué opina usted del desempeño actual de la Contraloría del Congreso del Estado? ¿Y cuáles serían tres formas sencillas o tres definiciones que pudieran mejorarse? Bueno, no conozco a detalle la función que ha realizado. Creo que cuando uno ingresa a una nueva área, lo que tiene que hacer es un diagnóstico sobre lo que se viene haciendo, ver de qué forma lo vienen realizando, verlo, adoptar aquello que está bien hecho y tratar de mejorar aquello que tiene un área de oportunidad. No conozco a detalle una auditoría, sin embargo, creo que el órgano interno de control, más que sancionar actualmente, se tienen que prevenir. Eso es lo que le debe servir uno hacia las dependencias, la prevención para evitar que incurran en algún tipo de irregularidad. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, si nos pudieras apoyar definiendo en tres palabras cuáles serían tus prioridades en caso de convertirte en el Contralor del Congreso del Estado. Prevención, control interno y evaluación del desempeño. Muchas gracias, maestro Fidel. Abro el espacio todavía, el micrófono, por si quisiera aún todavía hacer un comentario adicional. Don Alejandro Trejo, la maestra. Y solamente una pregunta. Sí. ¿Tienes alguna relación con algún diputado o alguien del Congreso? ¿O hay una relación? No tengo ningún tipo de relación. Ok, eso sería todo. Diputada Beatriz Manrique. Dos preguntas. Dígame, diputada. Con el nuevo sistema estatal anticorrupción, ¿cuáles considera usted que serán las funciones más importantes a realizar desde la Contraloría? Tomando en cuenta que la dinámica de la Contraloría ha sido una y entra rápidamente a otra dinámica. Y la otra pregunta es, ¿si conoce usted los principios del Parlamento Abierto? Bien, respecto a la primera pregunta, lo reitero, ¿no? Las cuestiones que ahora evoca el nuevo sistema anticorrupción, pues es eso, es la prevención, el control interno y la evaluación del desempeño. Esas son las tres cosas que en los que se basa. Y efectivamente con la nueva emisión de la Ley General de Responsabilidades, pues bueno, se crea otro tipo de esquema que pienso yo
va a abonar a la rendición de cuentas, en mucho, por la forma en cómo se van a establecer las responsabilidades, que desde mi punto de vista creo que le faltó todavía un poco más a la reforma al sistema, creando autonomía a algunos órganos a efecto de evitar su dependencia y lo que pudiera suceder de manejo político, ¿no? Ahora bien, la segunda pregunta, perdón, diputada. Bueno, sí, darle transparencia, difusión, ahora sí que todo lo que hagamos, yo creo que hasta parte de esto es parte de ese trabajo, ¿no? Pues que las actividades del Congreso se realicen con la transparencia y con la difusión de vida. Gracias, doctora. Muchas gracias. Voy a pedir a los compañeros diputados que cuando si hagamos uso de la voz prendamos el micrófono, porque él sí puede escuchar, pero de los medios sí ocupamos el sistema para las próximas, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿algún comentario adicional para el maestro? Sea la más idónea posible. Así que, pues muchas gracias por su presencia. Pues agradezco mucho, Fidel, tu presencia. Yo invito a la gente que nos sigue por estos medios que puedan conocer el currículum del maestro, que se encuentre en la página del Congreso. Lo integran 66 páginas desde sus títulos de licenciatura, la experiencia a lo largo desde su nacimiento en el 73 hasta la fecha. Un currículum, como dijo el doctor, brillante, un currículum muy centrado en lo que este Congreso estará queriendo. Y bueno, estaremos ya haciendo primero la consulta en la Junta de Gobierno para proponer una terna de los 7 que hoy se presentan en días próximos al Congreso. Tenemos todavía 2 sesiones ordinarias que podemos analizar esto del tema. Les agradezco mucho tu presencia y siendo las 10:27 terminamos con tu comparecencia. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Renovamos y acortamos la distancia para estar más cerca de ti. Descubre la nueva cara de tu casa legislativa. Quórum 36. Hola, bienvenidos a Quórum 36. Las diputadas y diputados del Congreso propusieron diversas medidas de austeridad frente a los desafíos económicos de este año. Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política indicaron que será la Comisión de Administración donde se elabore el plan de austeridad que aplique el Poder Legislativo. En reunión de la Diputación Permanente se presentó la propuesta de reducir el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, así como la de establecer los escudos de armas de los municipios como imagen definitiva para disminuir los gastos en ese rubro. También se plantearon exhortos al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para reducir en 50% el impuesto sobre la gasolina y revertir el alza a los precios de las gasolinas y el diésel. Muchas gracias por acompañarnos en Quórum 36. Hasta la próxima. El Congreso del Estado te invita a conocer todo lo relacionado con los documentos que se refieren a la actividad legislativa. Ingresa a nuestra página www.congresogto.gob.mx. Da clic en el botón Acerca del Congreso. En el costado derecho encontrarás un menú. Gracias, buenas tardes, buenos días. Dándole la bienvenida a Daniel Anguiano Mercado a esta cita con la Junta de Gobierno. Tengo el gusto de presentarles al presidente de la Junta de Gobierno, al diputado Dr. Jaime Ramírez Barba, al presidente del Congreso, Alejandro Navarro, al vicepresidente de la Junta de Gobierno, el diputado Rigoberto Paredes, a los vocales integrantes, la diputada Beatriz Manrique Guevara, el diputado Jesús Gerardo Silva Campos, el diputado vocal también Alejandro Landeros y el diputado Eduardo Ramírez.
Alejandro Trejo, disculpa. Con la intención de darle seguimiento a la convocatoria y a las bases establecidas, le cedo el uso de la voz al presidente Héctor Jaime, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días, diputado. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Pues con gusto tenerte como aspirante, que hayas atendido la convocatoria que hizo este Congreso con un modelo diferente. Decirte que la Junta de Gobierno ha empujado desde su inicio un Parlamento abierto, un Parlamento cercano a la ciudadanía, un Congreso transparente, y es en ese motivo que, en vez de haber buscado cada quien por nuestra cuenta y traer una terna, decidimos hacer una convocatoria pública en un paso más allá de lo que marcaba la propia ley orgánica. Si estaremos cubriendo a través de estas entrevistas el definir una terna que será luego atendida en el Pleno para definir con este nuevo modelo del sistema estatal anticorrupción quién sería el contralor interno que, con estas nuevas reglas del sistema, pudiera tener las responsabilidades que el cargo amerita y exige para un Congreso con esta visión que estamos teniendo. Nos estamos más muy bienvenida. Muchas estaremos gracias. Dando el uso de la voz. Ya te presentaron los personajes que se encuentran, pero yo quisiera resaltar la presencia de nuestro presidente, el diputado Alejandro Navarro Saldaña, y en ese tenor estaremos abriendo los espacios a partir de ahorita para que haya preguntas y respuestas. Siéntete con la libertad, con toda la tranquilidad del mundo, es un diálogo, te pueden preguntar y repreguntar cuantas veces sea necesario. Tú también siéntete con la comodidad. De lo que queremos es explorar un poco más allá de lo de tu currículum, que lo integra 61 páginas y que se encuentra disponible en la página congresogto.gob.mx para quien quiera verlo. Ahí aparece, pueden bajarlo en su dispositivo móvil, aquellos interesados de las universidades en saber que tuvimos 10 candidatos, 3 no cumplieron los requisitos que marcaba la convocatoria, tenemos ahora 7, con pena, y luego sí, como por fin me da pena, que solo tuvimos una candidata mujer y no cumplió los requisitos, pero hubiéramos querido tener más candidatas mujeres, porque no es algo que estamos también comprometidos hacia el futuro, al menos en nuestra fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, es ir hacia una igualdad hacia el año 2030, y hubiera sido muy importante que tuviéramos más candidatos, ¿no? Claro. Entonces, pues, sé bienvenido y le cedo saludos a la voz, sin más preámbulo, al maestro Eduardo Ramírez Granja, quien, si así lo considera prudente, te podrá cuestionar. Sí, gracias. Gracias, muy amable maestro. Gracias. Por su presencia, por su participación. Muchas gracias. Cargos públicos que ha ocupado, me podría informar, en algunas dependencias oficiales. Sí, básicamente los cargos públicos he estado en el órgano de fiscalización superior, ahora Auditoría Superior del Estado. Solamente en esos cargos, porque anteriormente me desempeñaba, si bien es cierto, en auditoría gubernamental, era a través de firmas internacionales, en firma Deloitte, en la firma Ernst & Young, y posteriormente ingreso y tengo ya una carrera de bastantes años ahí en la institución. Entonces, ese ha sido básicamente mi cargo público que he tenido, pero que realmente me ha dejado un aprendizaje muy grande, porque me ha tocado revisar la mayoría de las entidades gubernamentales del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, el propio Legislativo, el Judicial, muchos municipios, la mayoría de los municipios me ha tocado revisarlos, me ha tocado aprender mucho de diferentes tipos de administración, y he visto cómo ha ido evolucionando esta nueva forma de gobierno. Y yo celebro mucho algo que menciona el diputado Ramírez en el hecho de que ahora el Congreso está más abierto. De hecho, tenemos todo lo que es el proyecto, donde están mostrando las iniciativas, donde están mostrando toda la labor de ustedes, la parte legislativa, y esa parte me ha tocado conocerla en ese puesto que he tenido, que es realizar auditorías desde auditor, desde principiante, desde ayudante, como le decimos, hasta ahorita que me toca coordinar todo lo que son las auditorías de los poderes y de los organismos autónomos. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel. Cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo. Sí, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Diputado. Ya
Efectivamente veo que actualmente laboras en la CEG y que ya tienes desde 2004. 2004. Algunos años de experiencia. Muy bien. Entonces voy a emitir una de las preguntas que... Porque ya veo cuál es tu experiencia como auditor. Y bueno, haría cuatro preguntas solamente y voy a iniciar con las dos primeras. Si bien es cierto, se acaba de modificar la ley orgánica del Poder Legislativo, ¿ya la revisaste y ya la analizaste, la conoces? ¿Y qué opinas del control interno que hay en el Congreso? ¿Qué harías para mejorarlo? ¿Y cómo lo alinearías a esas actividades de mejora con la ley anticorrupción? Esa sería la primera. Sí, sí conozco la nueva ley de orgánica de aquí del Poder Legislativo. Ha tenido cambios importantes, sobre todo en aquella parte del enfoque que se le quiere dar de una mejora de procesos. Hay que tratar de ser más eficaces en lo que hacemos, en todas nuestras actividades, ya sea en la cuestión parlamentaria, en la cuestión de fiscalización y en los propios procesos de todas las áreas de aquí del Congreso. ¿Qué opino del control interno de aquí? Bueno, me ha tocado como unas 15 revisiones aquí en el Congreso, me ha tocado estar evaluando constantemente el control interno, puesto que para poder realizar una planeación de una auditoría, nosotros tenemos que hacer una evaluación propia del control interno, saber cuál es la actitud de la alta gerencia, de este caso del Pleno de los Diputados, de la Junta de Gobierno, de la Comisión de Administración, cuál es su actitud hacia el control interno. Si un punto importante dentro de lo que es el control interno es qué tanto apoyo tiene la principal cabeza para que fluya hacia abajo. Si bien es cierto, el control interno es un proceso que participan todos y que todos lo llevamos a cabo, es muy importante esa actitud que se tenga. Entonces me ha tocado estarlo evaluando. ¿Qué puedo estar aportando? Yo considero que hay cosas, que hay procesos que apenas se han estado documentando. Por ejemplo, tenemos el manual de organización de aquí de la institución, que de una u otra forma ya nos está plasmando los principales procesos que hace cada una de las áreas. Pero eso es como lo estamos haciendo ahorita. ¿Qué podemos mejorar? Bueno, dentro, siempre en cada uno de los informes que obviamente pasan hacia ustedes para la dictaminación, nosotros procuramos no solamente hacer observaciones y decir, ah, mira, a lo mejor esto fue mal, hiciste algo mal, ¿no? Sino también tratamos de emitir esas recomendaciones que puedan fortalecer lo que es el control interno. El primer paso el Congreso ya lo dio, que es plasmar todos los procesos, los principales procesos de las áreas, ¿no? De las diferentes áreas. El segundo proceso que podemos hacer es tratar de simplificarlos. Hay algunos procesos en los que hacemos varios pasos o tal vez muchos pasos que se pudieran reducir y que de acuerdo ahora, aprovechando todos los sistemas informáticos, todos los que de hecho también eso es otra cosa importante aquí, tanto en la Auditoría Superior con la fiscalización electrónica como también en la parte de la utilización de los sistemas aquí en el propio Congreso, eso va a permitir reducir actividades que obviamente nos van a traer como consecuencia una disminución tanto del uso de recursos como de tiempos. Entonces, sería cuestión de hacer un mapeo, sería cuestión de identificar esas áreas de oportunidad, pero lo más importante va a ser sentarnos con las personas que realizan esas operaciones. Yo soy más partidario de que los análisis los tiene que hacer alguien de adentro, alguien que conozca, alguien al que le pidamos opinión, porque si nosotros llegamos a imponer algo, no se va a poder llevar a cabo. Es como cuando, por ejemplo, implantamos o queremos poner una política pública, es mejor sociabilizarla que llegar y tratar de implantar así a la fuerza. Entonces, mi propuesta sería esa, básicamente, y dentro de todas esas revisiones hemos hecho
bastantes recomendaciones tratando de mejorar los procesos de aquí en el Congreso. Gracias. Un par de preguntas más. Sí. Digo, que es parte, y creo que ya vi cómo te enteras, pero si nos pudieras explicar, ¿cómo te enteraste de esta convocatoria? Y si tienes alguna relación más allá de conocimiento con alguien del Congreso y de conocerlo, con algún diputado o con alguien del Congreso. Ah, muy bien. ¿Cómo me entero de la convocatoria? Bueno, me toca revisar propiamente a lo que es el Congreso. Estoy muy al pendiente del portal. Me di cuenta de la modificación de la legislación de orgánica de aquí del poder, y entonces rápidamente pude identificar, aparte la página de ustedes es muy, muy accesible, y fue básicamente por internet como yo me entero. Sí, que si tengo alguna relación de amistad o algo con algún diputado, no, sí conozco a algunos. ¿Por qué? Porque me ha tocado revisarlos, precisamente. En este caso me ha tocado revisar alguna parte de la gestión de la diputada Beatriz Manrique cuando ella fue regidora en León. También me tocó revisar ahí ese municipio. Ahorita salió, pero el diputado Silva Campos, cuando fue alcalde de Acámbaro, precisamente, a mí me tocó revisarlo, y obviamente pues tenemos ese contacto con la gente del ayuntamiento, con el alcalde en ese momento, y también al diputado Ramírez Barba, me ha tocado revisarlo. He hecho revisiones, inclusive ahí en el currículum pueden verlo, a ISAPE, varias veces en ISAPE, y en Secretaría de Desarrollo Social y Humano también me lo encontré. No había tenido la oportunidad de encontrármelos a ustedes en alguna otra revisión, pero sería la misma situación, diputado. Okay. Muy amable, maestro Daniel. Sería todo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algo en especial de algún mecanismo de relación? Como que en qué ámbito estás hablando, es decir, si es primo, cuñado, compadre. ¿Alguna relación filial, realmente? Sí, cuando me dijo que me revisó, no. Me revisa mi médico, él revisó la revisión pública de lo que estamos comentando, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Salió don Gerardo, le damos el uso de la voz a la maestra Beatriz Manrique Guevara. Gracias. Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Estoy haciendo tres preguntas iguales a todos los participantes a efecto de tener como una línea clara y objetiva, para tratar de conocerlos un poco más allá de lo que hemos leído en sus currículums. Contador, quisiera preguntarle, la primera pregunta sería, ¿cuál cree usted que es el principal reto que tendría de manera inmediata para mejorar el área de la Contraloría? La segunda pregunta sería, con el nuevo sistema estatal anticorrupción, ¿qué funciones cree que son las más importantes que tendrá que abordar? Y la tercera pregunta sería si conoce usted los principios con los que se rige el Parlamento Abierto en el Congreso. Muy bien, la primera pregunta, ¿cuál sería la principal área que me gustaría o que considero que podría mejorarse dentro de lo que es la Contraloría Interna? Tradicionalmente las Contralorías Internas son vistas como a lo mejor un poquito sesgadas por cuestiones políticas, por la forma como se llevaba antes. Sin embargo, me ha tocado estar muy cerca de la Contraloría Interna del Congreso, y esta parte no está tan pronunciada. Más bien, el principal reto que yo tendría dentro de esta Contraloría es evitar eso y más bien enfocarla o transformarla en una dependencia totalmente técnica, que si bien esté dentro de un ambiente político, la función principal y nuestro trabajo de día a día que sea técnico. De esa forma considero que se puede evitar suspicacias o cualquier cosa, y creo que se va a poder dar un punto que es bien importante de la ley orgánica.
que todos los diputados son iguales, tienen los mismos derechos y de esa forma se revisarían de la misma forma todos. Otra parte que también sería muy importante y que me gustaría comentarles es que debemos de ser muy transparentes en la forma en cómo revisamos. Por eso, no solamente, un paso antes para poder llegar a ser una área técnica totalmente es desarrollar esa metodología, desarrollar el plasmar, el decir cómo vamos a revisar y de qué forma, cuáles son nuestros pasos. Porque así como, por ejemplo, nosotros estamos hablando del sistema anticorrupción, también está el Sistema Nacional de Fiscalización y también todas las normas se están ahorita enfocando a lo que son temas internacionales. Entonces, tenemos que enfocar nuestra metodología para ir nosotros congruentes con esos sistemas, con el Sistema Nacional de Fiscalización también, y entonces plasmarlo, ser transparentes en cómo revisamos. La segunda pregunta es, si me la... Respecto de las funciones que considera más importante hacer ahora con el nuevo sistema estatal anticorrupción. Ah, muy bien. Las funciones, el nuevo rol, que va muy relacionado también, el nuevo rol del auditor interno va muy enfocado a lo que es la parte preventiva. Es crear una cultura anticorrupción en todos los funcionarios públicos y la Contraloría es una pieza fundamental para eso. Nosotros, nuestra función no solamente debe de decir, como coloquialmente se dice, venimos a contar los muertos, no, nosotros tenemos que estar en el momento para cambiar nuestro rol y ser ahora asesores, para que cuando en esas actividades, en esas que no son de normales, sino que a lo mejor son un poquito difícil que se den, pero que al final de cuentas dentro de la vida de un ente se van a dar, estemos participando y estemos procurando evitar errores. Esa sería una parte fundamental que yo propondría. Y mi tercera pregunta es respecto del Parlamento Abierto. ¿Cuáles son los principios que usted interpreta que rigen al Parlamento Abierto aquí en el Congreso? Sí. Bueno, yo creo que aquí lo principal, y yo lo que veo es de que el Parlamento Abierto se tiene que dar en total transparencia, ¿no? Tiene que ser realizar las funciones con total apertura y sobre todo fomentando la participación ciudadana. Es decir, no solamente decirles, mira, estos son datos duros, esto es lo que estamos haciendo, no. Vamos a fomentar que la participación sea de los ciudadanos, que realmente se dé, porque a veces nos quedamos en, pues a lo mejor en redes sociales le doy un like y ya. No, realmente qué propongo y cómo me voy a involucrar dentro de esas propias funciones. Entonces considero que esas partes son las fundamentales que tenemos que estar buscando en este proyecto de lo que es Congreso Abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la voz al señor vicepresidente de la Junta de Gobierno y Comisión Política, el diputado de Salvatierra, Guanajuato, don Rigoberto Paredes Gómez. Tiene usted el uso de la voz. A 2 horas de distancia. Gracias. Maestro Daniel. Muchas gracias. Para que no sufras tanto. Sí. Yo te voy a hacer pregunta por pregunta. Ah, muy bien. Porque luego para desmenuzarlas creo que se te complica más. En materia preventiva, ¿qué propondrías tú frente al tema de la filtración de información? Muy bien. Es un tema, pues ahora sí que muy delicado. Obviamente, siempre estando en la Auditoría Superior del Estado, es un tema primordial, puesto que, al igual que en el Congreso, se maneja información que es reservada y que es muy delicada. Entonces, yo creo que va a empezar desde la forma en cómo se hace llegar el personal, desde cómo se recluta el personal en las instituciones. Eso es parte de un proyecto que yo tengo en una tesis de una maestría.
que se llama Fortalecer la formación ética del auditor gubernamental. Y gran parte, no solamente en cuestión de las filtraciones, sino también en el desenvolvimiento, y que va a abonar también a la parte de formar esa cultura anticorrupción, es esa, ¿no? No cualquier persona tiene el perfil, por ejemplo, para ser auditor, y creo que uno de los puntos para empezar es ese. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya después de que tengo ese personal, lo siguiente es, el ser el Congreso un ente que está envuelto en muchas cuestiones políticas, es muy susceptible a que tenga algún tipo a lo mejor un poquito de fuga de control. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a tener que poner los medios de comunicación, ponerlos de una forma que sea más, definir cuáles son los oficiales de entrada. Después, hacer responsable a cada persona que tenga acceso a cierta información de que si no guarda la reserva de esa información, está incumpliendo con leyes, y por lo tanto va a traer responsabilidades en caso de que sean obviamente bien investigados y que sean detectados. Y por último, también yo creo que es bien importante, ahora que estamos utilizando mucho los sistemas informáticos, es bien importante que nosotros los blindemos, que tratamos de poner candados, como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo a lo mejor un poquito muy común, pero que realmente lo utilizan, los bancos utilizan mucha información confidencial, mucha información importante para todos nosotros. Entonces, dentro de esa candados informáticos es el estar monitoreando constantemente esos portales falsos que se generan para que uno caiga y ponga sus datos y su password y todo, y a través de eso pues hacer un fraude. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues bueno, se contratan empresas que les ayudan a resguardar toda esa información a través de seguros. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en el portal de internet, uno de esos candados es precisamente una figura de un candadito que está en la barra de la parte superior de todos los bancos. Y entonces dice portal también verificado por una empresa. Y normalmente los bancos nos dan esos tips. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Pues también tratar de hacer situaciones similares, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar los flujos de información y que no haya algún tipo de filtración. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál es tu posición frente a ante posible desvío de recursos por parte de algún diputado? Sí, bueno, mi posición sería, yo creo que como la de cualquier ciudadano. Nosotros estamos buscando que tener un parlamento abierto, tener un parlamento que tenga una buena ética, que seamos unos buenos servidores públicos, y cuando se llegue a comprobar que algún diputado o servidor público en general tiene, desvía algún recurso, está cometiendo un fraude o simplemente está cometiendo faltas, lo que nosotros o como cualquier ciudadano buscamos es de que esa situación no quede impune, que realmente se ejerzan las sanciones que se tengan que ejercer después de una investigación profunda, profesional y técnica, para llegar a esas conclusiones, y que las instancias correspondientes pues emitan realmente una sanción. Por último, maestro Daniel. Sí. ¿Qué procesos debe implementar para que la SEC audite de manera imparcial al Congreso? ¿Qué procesos? Bueno, déjeme comentarle que a mí me ha tocado
pues revisar el Congreso, y yo le puedo asegurar que en ningún momento ninguno de mis jefes, que he tenido hasta el momento dos, el contador Mauricio Romo y ahorita el licenciado Javier Salazar, en ningún momento me han dicho revisa de tal o tal forma o no revises esto. A veces los propios lineamientos de la institución indican quién es la dependencia que los va a revisar, y eso es normal. Por ejemplo, incluso en proyectos federales nos dice tal instancia es la única que va a poder revisar. En el caso municipal es igual, aquí por ejemplo también. Algunas partidas, por ejemplo la 3852, que es gastos de diputados, y la 4411, que son las ayudas sociales y culturales, son exclusivas revisión de la Contraloría. Entonces la Auditoría Superior solamente revisa lo demás, que a final de cuentas eso va a tener que darse por el Sistema Nacional de Fiscalización, donde se van a tener que coordinar tanto los órganos externos de control como los internos, para efecto de eficientar tanto los alcances como los tiempos en las revisiones. Entonces, ¿de qué forma podría? Yo le diría que se está haciendo, diputado, pero que siempre hay áreas de oportunidades en donde podemos nosotros mejorar. Creo que ya lleva un camino avanzado importante la Auditoría Superior al establecer puntualmente su metodología de cómo revisa, de estar haciendo planeaciones basadas en riesgo, obviamente para que los resultados den valor importante hacia la administración, no solo del legislativo, sino de todos los demás entes. Y yo aquí, pues eso sería básicamente lo que yo le pudiera comentar, diputado. Muchas gracias, maestro Anguiano. Muchas gracias. Señor presidente, nos quedan 6 minutos. Tiene su voz. Muchísimas gracias, presidente. Maestro Daniel, muy buenos días, qué bueno que está aquí con nosotros. Buenos días. Pensé que también iba a decir que me conocía a mí, pues soy el diputado de... Claro que le conocía. vi que eres vecino aquí de Guanajuato. No, incluso me ha tocado verlo en campaña, ya ve que este fue para alcalde. Claro. Ya no tengo nada que preguntar. Bueno, qué bueno que conoce la Ley Orgánica del Congreso, la nueva, la acabamos de trabajar recientemente. Yo creo que todavía no estamos ni nosotros muy, muy empapados de las modificaciones que sufrió. Nos platicaba usted de la página web y que en la página vio la convocatoria y que está muy, muy al pendiente. Yo le preguntaría qué podemos hacer o cuáles serían 3 elementos que usted cree que podríamos actualizar o modificar en la página para que fuera con mayor transparencia el Congreso del Estado. Sí, a lo mejor van a ser muy sencillos, pero claro, me parece que son importantes. Y más porque tenemos 5 minutos ya. Muy bien, entonces le comento. Creo que los banners, donde tenemos la sección de lo último, podrían estar un poquito más arriba, entrando luego a la página, porque tenemos que bajarle, y a veces hay páginas que solamente es la primera pantalla, le das clic a donde la sección que te interesa y te manda. Entonces no es muy común que tengamos que bajar esa pantalla. La segunda, como hubo ese cambio del portal, hay gente que se quedó muy acostumbrada como estaba antes. Entonces a lo mejor sería bueno poner como una guía, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor tenía estas secciones, ahora están en esta, acomodadas de esta forma y todo eso. Es bien importante lo que a veces ponen en los portales de hacer un mapa del sitio. Entonces a lo mejor ya no está tan identificado como lo teníamos antes, pero con el mapa nos sirve y nos vamos a cualquier lado. Y serían mis propuestas. Bien. Y por último, si revisó usted el currículum de los demás personajes que se registraron, ¿y cuál es la ventaja competitiva que pudieras tener ante ellos? Ah, muy bien. Son 3 ventajas muy puntuales. Primero, yo soy el único de los candidatos que tiene maestría en auditoría. Segundo, soy el único también que tiene certificación en fiscalización pública.
Y en tercero, también el único que ha revisado el Congreso y que conozco cómo está integrado aquí. Muchas gracias, Daniel. Una pregunta, si revisaste la ley orgánica, ¿me puedes decir qué error encontraste en lo que tiene que ver con la Contraloría? La Contraloría. Puntualmente, en el artículo 291. 291. Dice, en caso de falta absoluta, renuncia o remoción de titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, se procederá de conformidad con el artículo 283 de la presente ley. Sí, en tanto se hace la designación correspondiente, la Junta de Gobierno y Coalición Política designará al encargado del despacho, quien no podrá permanecer en el encargo por más de 3 meses. ¿Cuál es el error? No, el error es el artículo. Claro, ¿qué artículo tendría que conducir? A ver, permítame. El 2. Pues es que, por ejemplo. El 287. Perfecto. Sí. Muy bien. Porque tenemos que hacer nuestra fe de ratas y en la próxima reforma que estamos yo ahorita procesando vamos a corregir este error de dedo. Y en un par de errorcitos de dedo también de ortografía, si quiere después lo... Sí, me parece muy bien. Perdón. Digo, porque fuiste muy generoso al decir, no, sí la conozco, todo está muy bien, nomás mi saber puede decir que hominis est errare y es lo bueno de la evaluación ex post de las leyes, porque la estamos conociendo y podemos ir modificando cada vez con mayor atingencia la propia estructura nuestra. Por eso, con transparencia frente a los ciudadanos, decimos cuando se publicó esto, ahí hay puntualmente el único error de referencia de articulación que existe. Y bueno, estamos ya modificando para poder integrar de manera plena. Daniel, muchas gracias por tu presencia. Estaremos ya deliberando a la Junta de Gobierno y el próximo jueves o la próxima semana estaremos ya presentando de los 7 candidatos a la terna. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a todos. Con permiso. Y acortamos la distancia para estar más cerca de ti. Descubre la nueva cara de tu casa legislativa. Quórum 36. Hola, bienvenidos a Quórum 36. Las diputadas y diputados del Congreso propusieron diversas medidas de austeridad frente a los desafíos económicos de este año. Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política indicaron que será la Comisión de Administración donde se elabore el plan de austeridad que aplique el Poder Legislativo. En reunión de la Diputación Permanente se presentó la propuesta de reducir el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, así como la de establecer los escudos de armas de los municipios como imagen definitiva para disminuir los gastos en ese rubro. También se plantearon exhortos al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para reducir en 50% el impuesto sobre la gasolina y revertir el alza a los precios de las gasolinas y el diésel. Muchas gracias por acompañarnos en Quórum 36. Hasta la próxima. El Congreso del Estado te invita a conocer todo lo relacionado con los documentos que se refieren a la actividad legislativa. Ingresa a nuestra página www.congresogto.gob.mx. Da clic en el botón Acerca del Congreso. En el costado derecho encontrarás un menú. Selecciona el icono Diario de los Debates. Presiónalo y conoce toda la información sobre el quehacer parlamentario. Busca el documento que sea de tu interés y descárgalo para su consulta. Queremos que conozcas las leyes que construyen un mejor Guanajuato. 63ª Legislatura. El Congreso es tu casa. El Congreso del Estado fue reconocido por el Archivo General de la Nación,
máxima autoridad en materia archivística de México, como uno de los mejores archivos de los poderes legislativos del país. El documento más antiguo que alberga data de 1822 y es el acta de la Diputación Provincial del Estado, aprobada meses posteriores a la consumación de la independencia de México. Aquí te dejamos 5 datos interesantes. 1. Es el único que ha implementado un proceso de digitalización de documentos históricos, con un avance del 80%. 2. Pone al alcance de cualquier persona la historia parlamentaria de Guanajuato. 3. Cuenta con las series archivísticas de actas, iniciativas, dictámenes, decretos y periódicos oficiales. 4. Tiene un comité técnico de valoración documental. 5. Utiliza el sistema de administración de archivos y gestión documental para respetar el ciclo vital de los documentos. Del gobierno se expidió la convocatoria pública, en la cual estamos ahora en la etapa de entrevistas, considerada en la base 3 denominada de la procedencia de la selección. Por lo cual damos la bienvenida al candidato a contralor, Omar Antonio Mares Crespo, quien cumplió en el estudio realizado en la Secretaría con los requisitos del artículo 287 de la presente ley orgánica, así como también de la convocatoria en virtud. Por lo cual, a su vez, me permito, además de la bienvenida, presentar a los diputados integrantes de esta Junta de Gobierno y Coordinación Política, al presidente del Congreso del Estado, Alejandro Navarro Saldaña, al presidente de esta Junta de Gobierno y Coordinación Política, al diputado Dr. Jaime Ramírez Barro, al vicepresidente de esta Junta, al diputado Rigoberto Paredes Villagómez, a la vocal integrante Beatriz Manrique Guevara, al vocal integrante Jesús Gerardo Silva Campos, en un momento regresa, al vocal Alejandro Trejo Ávila y al vocal Eduardo Ramírez Granja. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz al presidente del diputado Dr. Jaime. Muchas gracias. Omar, bienvenido a esta tu casa. Tú ya has estado aquí, ya has probado en el Congreso, gracias, tanto como diputado suplente de la maestra de Tibillegas en su momento, en 2012, como director general de Administración del Congreso. Entonces, conoces muy bien el Congreso, tu casa, siéntete cómodo, por favor. La idea, gracias, es que podamos platicar, como te diste cuenta, esta Junta de Gobierno, de manera... Estoy cierto que a nivel nacional no ha habido otro mecanismo tan abierto de convocatoria para un nuevo escenario del sistema estatal anticorrupción y el mecanismo de elegir al contralor que fuera diferente. Decidimos no hacer una convocatoria cerrada o que alguien propusiera, sino que fuera pública. Tú te inscribiste, cubriste todo lo que marca la propia ley. Y bueno, este espacio, la idea es que podamos platicar. Te hemos acercado ahí unas Bristol blancas para que puedas tomar nota, porque va a haber varias preguntas. ¿Y cuál fue la 4? Perfecto. Con toda la calma, te pueden preguntar, repreguntar, siéntete verdaderamente cómodo. La idea no es cuestionar, la idea es ampliar un poco lo que tu currículum, que está plasmado en un número suficiente de hojas, que ya conocen los diputados, que lo leyeron en la página parlamentaria, que está a disposición del público en congresogto.gob.mx, podamos los legisladores que tenemos la decisión y la obligación ahora de proponer a la Junta y al Pleno una terna, estar evaluando entre los 7 candidatos que quedan. Entonces, deseo hacer uso de la voz ahora al doctor Eduardo Ramírez Granja, por favor. Gracias, muy amable. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias, a esta tu casa. Veo que has participado en 2 procesos electorales, como suplente de Diego Sinué y como suplente de Leti. Claro que la convocatoria dice que 3 años después, que había que pasar 3 años. Yo te quiero preguntar, ¿lo azul se borra? Yo le contestaría, lo azul no se borra. Lo que permanece en mí como funcionario público es la responsabilidad, profesionalismo e imparcialidad. El trabajo, el espíritu y el conocimiento técnico y legislativo. Ese sería lo que me quedaría, y ser imparcial y ser una persona profesional en mi trabajo. Sí, es importante, y es importante tu respuesta a esto, porque indudablemente pues cualquiera diría que, bueno, no sé si seas miembro activo del PAN. Sí, así es. Independientemente de que hayas sido
de que haya sido candidato, pues sigue siendo miembro activo del Partido de Acción Nacional. Y tu respuesta es correcta. Antes que nada está la ética, está el profesionalismo. Me gustó tu respuesta. Y era la fundamental que quería hacer. Tienes un currículum importante y realmente pues has puesto mucho interés en tu preparación académica y profesional. Así que esa es mi única pregunta que tenía yo preparada. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Ramírez Granja. Le cedo sus saludos ahora al representante de Nueva Alianza, diputado Alejandro Trejo. Gracias. Bienvenido, maestro Omar. Gracias. 5 preguntas muy concretitas para que sean sencillas las respuestas. Ya vi que trabajaste aquí en el Congreso como director de administración, pero ¿cuáles son las actividades de contraloría, auditoría que has manejado? Es decir, ¿cuál es tu experiencia más allá realmente como auditor? Claro. A ese sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo está diseñada para tener una contraloría interna. Esa contraloría interna, de manera periódica, me hacía a mí como titular de la dirección revisiones. Para poder estar en una dirección de administración del Congreso del Estado, las personas tenemos que tener el conocimiento normativo y cada una de las atribuciones que tiene la contraloría interna, para efecto de que veamos si está siendo a derecho lo que nos está solicitando. De tal manera que al momento de estar ahí durante 4 años en la Dirección General del Congreso, tuve que empaparme de cada uno de los temas que ocupan a la Contraloría Interna. Y en la parte de fiscalización, lo puntualiza muy bien la Ley de Ejercicio de Recursos Públicos, dice fiscalización será la parte de verificación, evaluación, auditar o revisar las cuentas públicas. De tal manera que como director de administración tenía que revisar las cuentas públicas para poderlas firmar y los estados financieros. Entonces, en la parte de auditoría, el Contralor Interno en su función, que es la de parte de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 288, nos marca en una de sus atribuciones que tiene que llevar a cabo las auditorías. Y al momento de llevar a cabo la auditoría, con la cuestión de planeación, programación, control y ejecución de las cuestiones de auditoría, tenía que atenderlas. Y el atender esa auditoría como responsable del manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas, hace que uno se involucre en el proceso de fiscalización, atendiendo cada una de las etapas, que es desde el inicio a la cuestión del pliego de observaciones o recomendaciones, así como la misma solventación de los mismos y la entrega del informe de resultados. Entonces, esa manera es como director de administración que uno adquiere la experiencia, y por eso en la convocatoria me llamó mucho la atención que el artículo que marca el 87 en la fracción segunda marca que debe tener experiencia en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Las dos vertientes. Tiene que tener el manejo de recursos públicos, o haber sido un funcionario que manejó recursos públicos y haber fiscalizado. Y fiscalizar, como puntualizaba hace rato, la ley dice verificar, auditar o evaluar los estados financieros. Entonces tiene que tener esas dos vertientes y como director eso fue lo que tuve que tener que hacer, ¿no? Involucrarme en el proceso de auditoría. Ok, obviamente conociste bien la Ley Orgánica. Así es. La anterior. La anterior. Ahora la nueva. ¿La nueva ya la revisaste? Ya la revisé. Viene el artículo 12, Parlamento Abierto, la parte de la comunicación electrónica que tiene ya el Congreso a través de las dependencias, otros poderes, la parte de la dirección jurídica que ahora también depende de la Secretaría General con sus atribuciones bien definidas, la parte que viene también es la cuestión de la evaluación de las leyes, el impacto que tienen en la ciudadanía, y algunos cambios en la parte de régimen interior, de la designación del secretario general, del tiempo que dura en el encargo, la dirección de administración que lo propone ahora la Junta de Gobierno, el presidente de la Junta de Gobierno. Hay algunos cambios sustantivos que me parecen interesantes, sobre todo el Parlamento Abierto, que como Contraloría Interna nos toca en una de las atribuciones del artículo 87, el poder tener la gestión de datos y la cuestión de datos abiertos. Entonces esa parte me gustó mucho, la parte del Parlamento y la evaluación de impacto de las leyes. Bien, y así muy breve, en cuanto al control interno del Congreso, ¿qué harías para mejorarlo y cómo lo alinearías con la ley anticorrupción en caso de ser designado? La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción vino a ver a emitirse y a poner en práctica el asunto de la transparencia a través de sus diferentes comités que tiene integrados en la misma ley.
Esos comités que tienen sus atribuciones muy claras y definidas vienen a traer ahorita el asunto de implementación de la transparencia, y en ese sentido tenemos aquí esta convocatoria ahora, que es a nivel nacional un ejemplo, donde vamos a poner ahora el énfasis en el control interno, ya que en el 2009 la Auditoría Superior de la Federación, junto con la Asociación Nacional de Órganos de Fiscalización Superior y la Contraloría Interna del Poder Legislativo y la Secretaría de la Función Pública, llevaron a cabo la elaboración de un manual de control interno para las cuestiones de las entidades públicas. En el 2009, Mauricio Romo, en aquel entonces titular del OFS, que también antes era ahora SEG, emite este manual de control interno, y en ese manual están establecidos los componentes del control interno. Sin embargo, a nivel internacional y sobre todo en la Comunidad Europea, estamos viendo que el sentido del control interno está cambiando, y ahora las nuevas disposiciones de control interno nos marcan 5 componentes de control. Y los 5 componentes de control, que son del ambiente de control, el análisis de los indicadores, la matriz de indicadores, la cuestión de análisis de riesgos, el control, el seguimiento, eso es lo que yo implementaría al Congreso del Estado. El Congreso del Estado históricamente ha tenido ese manual de 2009, y a la fecha, desconozco si ya lo emitió nuevamente algún lineamiento interno, pero yo sería en ese sentido de ser muy puntual en la aplicación, ya que la fracción segunda de la misma atribución del Contralor Interno en el artículo 87 nos marca que debemos de emitir a la Junta de Gobierno todas las cuestiones de normas que regulen las herramientas y las cuestiones de procedimientos del control interno. Entonces yo propondría humildemente a la Junta, de manera respetuosa, un documento que pudiera llevar esos elementos y componentes del control interno. Los componentes del control interno nos ayudan a elaborar el manual de organización y procesos del Congreso del Estado, que en este caso se elaboró 2014-2015 y que seguramente después de 3 años ya es obsoleto y debe de renovarse y tener frescura en el manual. Esos componentes del control interno nos van a ayudar a poder implementar un nuevo manual de organización con las cuestiones de dependencias y cuestiones de unidades administrativas del Congreso que están ahorita vigentes, y sus procesos obviamente alineados y adecuados a la cuestión estructural del control. Y ese control interno va aunado a 17 principios básicos, y esos principios nos ayudarán a poder implementar en el Congreso del Estado esos componentes de ambiente de control, matriz de indicadores, riesgos detectivos, preventivos y correctivos. Y por último, ¿cómo te enteraste de la convocatoria? Y si tienes alguna relación filial con alguien del Congreso o con algún diputado en particular. Me enteré de la convocatoria porque seguido estoy entrando a la página del Congreso y me doy cuenta que están cambiando mucho el portal, veo las leyes, consulto algunos reglamentos por mi trabajo, vi la convocatoria y aunado a eso también una persona aquí que trabaja en un área me mandó la convocatoria, pero se me hace interesante y algo que está bien en el portal del Congreso. ¿Y alguna relación filial con alguien? No, nada. Todo este todo. Por mi parte es todo. Gracias. Agradecemos al diputado Alejandro Trejo y le cedemos el uso de la voz a la diputada Beatriz Manrique Guevara. Gracias. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Contador, una pregunta. Estoy haciendo 3 preguntas idénticas a todos, pero ya respondió prácticamente todo en su intervención anterior. Nada más quisiera, si es tan amable, de decirme, de ser usted electo el contralor, ¿cuál sería el principal reto que se impondría a sí mismo para mejorar el área en la que quedaría al frente? Ok. Primero, al tener su confianza y su voto, sería ser imparcial, profesional y técnicamente buscar lo más correcto para el área del Congreso, basándome primero en su estructura orgánica. La estructura de control interna tiene 3 coordinaciones, que es la coordinación de auditoría y control interno, la coordinación de evaluación de desempeño y la coordinación jurídica. De ahí penden algunas cuestiones de gente que también está en la estructura orgánica de la misma, y estaría revisando cada una de las atribuciones que tienen en su manual actual de organización y de procesos, y en base a eso podremos definir algunas competencias que vayan enfocadas al asunto primero de la prevención. La control interna no tiene quien ser quien persigue a los servidores públicos para sancionar, para señalar alguna omisión o algún acto que lleven a cabo, sino que debe ser una cuestión primero preventiva, y la cuestión de prevención viene de la mano del control interno, que sería identificar primero los riesgos que existen, hacer una matriz de indicador de riesgos con 4 cuadrantes que marcan los elementos de control interno y poner las cuestiones de orden que decía hace rato, el detectivo, preventivo y correctivo.
El preventivo sería, como dice la palabra, prevenir, correctivo para aquellas acciones que se llevan a cabo que no deben de hacerse después, y el detectivo durante el proceso mismo. Entonces yo haría eso, revisar la Contraloría, las funciones, atribuciones en la misma ley, y de ahí plantearía alguna cuestión de control interno para poder reforzar el área y proponer a la Junta Directiva, de acuerdo a mis atribuciones, las cuestiones de normas para las herramientas de control interno. Agradezco mucho a la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México las preguntas y Omar tus respuestas. Le cederemos el uso de la voz al señor vicepresidente de la Junta de Gobierno y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Institucional, a don Rigoberto Párez. Señor, pido su voz. Muchas gracias, presidente. Omar, bienvenido. Gracias. Con las preguntas que mis compañeros legisladores ya te han hecho, me hicieron cambiar totalmente el rumbo, bueno, ya no me dejaron casi nada que preguntar. Pero bueno, ¿consideras tú que estás en ventaja de los demás candidatos por ser miembro del Partido Acción Nacional? No. De hecho, de ser miembro activo de un partido político, ¿no enfrentará tu posible desempeño como contralor interno del Congreso? No, diputado, creo que no. Okay. Sería puntual en eso y cuidadoso en el tema. Y por último, en materia preventiva, ¿qué propondrías tú frente al tema de filtración de información? En la cuestión de información, existe la Ley de Protección de Datos Personales para el asunto del Congreso del Estado, y lo que yo propondría también es la cuestión de reforzar los lineamientos de control interno para efecto de que todos los procesos vayan alineados a quién tiene que tener documentación, atender a la ley de archivo, atender a la ley de transparencia, a la cuestión de acceso a la información y poder proteger la información que podamos tener en los procesos internos del Congreso para ser cuidadosos de quién y cómo debe de entregarse la información ahora que puede ser más los medios, manejos de medios electrónicos. Yo haría algo preventivo en ese sentido. Gracias, Omar. Termina la entrevista con el diputado presidente don Alejandro Navarro. Muchas gracias, Omar. Bienvenido. Gracias, diputado. Al Congreso del Estado, no tenía el gusto de conocerte. La pregunta es rápida y si nos puedes contestar de manera muy puntual por el tiempo. Si revisaste el currículum de cada uno de los miembros que aspiran a ser contralores y cuál es la ventaja que puedes tener sobre ellos. Sí, revisé el currículum de cada uno de los compañeros. Cada quien tiene en su ámbito de competencia una cuestión de formación y una cuestión de experiencia, mucho enfocado a la parte normativa de la cuestión de responsabilidades. Y la cuestión que pudiera tener de ventaja en contra de ellos es el conocimiento de la rendición de las cuentas y el manejo de los recursos públicos, la parte de la fiscalización que lo tienen algunos de ellos. Sin embargo, creo que el conocer el Congreso del Estado es muy diferente a una dependencia como el Congreso. El Congreso hay que tener en cuenta la parte social y política, el impacto mediático, las cuestiones que están afuera del Congreso. El Congreso también es muy dinámico, a diferencia de otras dependencias. Lo hemos visto ahorita que ustedes entraron, reformaron la ley, cambiaron el portal, hicieron lineamientos internos, hicieron varios cambios, y cada legislatura con sus perfiles de cada uno de los diputados va cambiando. Entonces, el conocer el Congreso del Estado, para mí pudiera ser, a mi criterio, humildemente una ventaja. ¿Por qué? Porque conocemos su estructura. Conocemos que está integrado por 36 diputados, que son 22 de principio de mayoría, 14 de representación proporcional, que duran en el cargo 3 años, que son reelectos en su totalidad, la cuestión de los órganos del nuevo Congreso, la mesa directiva, diputación permanente, el pleno del Congreso, la Junta de Gobierno, la cuestión de las comisiones permanentes, unidas, especiales. Podemos poner los periodos que están en el Congreso, conocemos la cuestión de lineamientos internos. El OFS, ahora ASEC, tiene disposiciones administrativas que debe de emitir en cuestión de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, al igual que el Congreso, tiene sus lineamientos de austeridad, racionalidad, que se deben de emitir por ley. La ley de ejercicio y control de recursos públicos en el artículo 55 marca que deben ser emitidos el 30 de enero, por el 30 de enero para poder emitirlos. Tenemos las cuestiones de las leyes que competen al Congreso y conocemos la normativa interna. La normativa interna que rige a los grupos parlamentarios, a la Junta de Gobierno, al Fondo de Cuestiones de Fondos Revolventes. Entonces, esa experiencia, porque la Contraloría Interna tiene que hacer revisiones exactamente acerca de las cuestiones de recursos del Congreso. La primera fracción del artículo 87 en la atribución de la Contraloría Interna es el poder revisar el ejercicio del gasto contra el presupuesto de egresos.
y ese presupuesto de egresos se emite desde la Comisión de Administración, la Junta de Gobierno, el Pleno. El conocer esos procesos me ayuda un poquito a visualizar en dónde voy a estar trabajando y cómo puedo fortalecer al Congreso, cómo puedo ayudar a los diputados a que puedan estar tranquilos en su casa, descansando que el recurso público que aplicaron fue bien aplicado conforme a la normativa. Omar, pues muchas gracias, primero por haberos considerado de que decidiste participar. Comentarte pues que a lo largo de este tiempo, desde el 10 de febrero hasta el 21, hicimos 23 publicaciones para esta convocatoria. En el Sol de Salamanca, en Andía, en la AM, la sección regional, el Sol de Irapuato, el Sol de León, el Sol de Logío, en el Heraldo de León y en el Correo. También lo difundimos por radio. En XW Radio, en Exa Irapuato, en Grupo Así en León, Radiorama Bajío, en Corporación Celaya y en redes sociales por Facebook, donde hemos tenido más de 8.053 alcances hasta el momento, y en el caso de Twitter, 3.693. Yo creo que ha sido una convocatoria extensa, tu currículum también refleja la posibilidad de ser el contralor, y de ser así nos daría gusto tenerte con nosotros. Agradezco mucho tu presencia. No, yo agradezco mucho el espacio que me da la Junta de Gobierno. A cada integrante le comento que en un servidor tengo un amigo y que la verdad, si estoy aquí trabajando, abonaré al Congreso del Estado, a la transparencia, rendición de cuentas, y que no dude en la imparcialidad y la cuestión de profesionalismo de un servidor. Muchas gracias. Acortamos la distancia para estar más cerca de ti. Descubre la nueva cara de tu casa legislativa. Quórum 36. Hola, bienvenidos a Quórum 36. Las diputadas y diputados del Congreso propusieron diversas medidas de austeridad frente a los desafíos económicos de este año. Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política indicaron que será la Comisión de Administración donde se elabore el plan de austeridad que aplique el Poder Legislativo. En reunión de la Diputación Permanente se presentó la propuesta de reducir el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, así como la de establecer los escudos de armas de los municipios como imagen definitiva para disminuir los gastos en ese rubro. También se plantearon exhortos al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para reducir en 50% el impuesto sobre la gasolina y revertir el alza a los precios de las gasolinas y el diésel. Muchas gracias por acompañarnos en Quórum 36. Hasta la próxima. Cumplió con los requisitos señalados tanto en la ley orgánica como en la convocatoria de la selección, en lo cual me permito, sin mayor preámbulo, no ocupamos presentación, somos actualmente funcionarios y servidores públicos de este Congreso, ceder el uso de la voz al presidente, el diputado doctor Jaime Ramírez. Muchas gracias, Dani. Buenos días, señor presidente. Bueno, señor licenciado Daniel Ángel Martínez Muñoz, conocido como Dani, por el aprecio que te tenemos, me da mucho gusto que te hayas inscrito. Gracias. Que te hayas inscrito en esta convocatoria pública en la nueva etapa del sistema estatal anticorrupción, en donde la propia Contraloría es definida ahora de manera diferente. Y pues tu capacidad en todo este momento la has demostrado en el Congreso. Yo quiero hacer mi particular impresión al respecto, Daniel. La idea es complementar tu amplio currículum de manera puntual que se encuentra a disposición en la página del Congreso para que la gente del público quiera conocerte un poco más. Pues sí, se encuentra en congresogto.gob.mx. Y en ese sentido, Daniel, la idea central, aunque todo el mundo te conocemos, existe ahora una nueva etapa en la cual te estarán preguntando, platicando. Siéntete con toda la libertad. Hemos acercado por ahí unas tarjetas y una pluma por si tuvieras que anotar algo. Siéntete con que te veas relajado, no te angusties. La primera vez que estás frente a tantas cámaras. No es la primera vez, señor presidente. Ah, bueno, entonces estoy diciendo en exceso cuidadoso para que te sientas cómodo. Pero esa es la idea, que platiquemos los próximos 29 minutos del tema, Dani, para que los legisladores, también en el ámbito de sus propias atribuciones, puedan o no hacer uso de la voz, si así lo desean. Entonces, adelante.
Iniciaríamos, sin más favor, con el diputado representante del Movimiento Ciudadano, el doctor y querido amigo don Eduardo Ramírez. Gracias, señor presidente. Bueno, Dani, pues me da mucho gusto verte aquí. Un placer, diputado. Realmente he apreciado durante el tiempo que tengo de conocerte el trabajo que has realizado. Y creo que no hace falta mayor información. Sé que fuiste alguna vez candidato del Verde, pero ¿en qué año fue? Ya ni se acuerda. 2009. ¿2000 qué? 2009. Cuando el Verde era apenas empezando a estar verde, cuando tenía el tucán lleno de colores. Muy bien. Bueno, es que al anterior postulante le pregunté, él era miembro del PAN, pero tú ya no sigues siendo Gracias. Miembro activo del Verde. Actualmente no. Hiciste bien que lo capacitó. Con el debido respeto para mi querida amiga. No, yo realmente, pues, en realidad no tengo qué preguntarte, te conozco, sé cómo trabajas y creo que es lo correcto. Entonces, pues yo no quiero hacer ninguna pregunta, aquí no cabe preguntar ni cómo te enteraste de la convocatoria, ni nada mal harías en no haberlo sabido. Entonces, pues yo paso las preguntas para el siguiente. Mucho gusto saludarte, Dani. Es un placer, diputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por cierto, felicitarle por su participación ayer, me gustó mucho cuando llamó a que continuáramos en el debate parlamentario. Distinguidísima. No, bueno, quiero ratificarlo. No apenas, realmente tuve oportunidad de hacerlo por interpósita persona ayer por la tarde, no tuve oportunidad de localizarlo, pero nunca es tarde para felicitar a las personas, querido amigo. Pues ahora le cedo el uso de la voz al representante del Partido Nueva Alianza, un distinguidísimo doctor de los con doctorado, además un especialista en el lograr el bien común en el sector educativo, el doctor Alejandro Trejo, para que haga uso de la voz. Gracias, presidente. Licenciado Dani, solamente una pregunta. Estás inmerso en este tema. Las preguntas van precisamente enfocadas a quien viene de fuera, conoces las actividades y sé cuáles son las que estás haciendo en la Contraloría, conoces la ley orgánica, más la ley así, ¿no? Y más la nueva. Solamente una, en caso de que fueses ratificado, ¿qué actividades todavía, aparte de las que ya has hecho, harías para mejorar las cuestiones de fiscalización? ¿Y qué harías precisamente para alinearlos con la ley anticorrupción? Eso sería todo lo que te preguntaría, Dani. Lo demás, ya lo conozco. Muchas gracias, maestro, diputado. El tema yo creo que es más a la fecha destacado por toda la ciudadanía, por todos nosotros que estamos aquí presentes, pero algo muy importante que requiere la ciudadanía es la transparencia. Abonarle al tema de la transparencia es un tema fundamental y que definitivamente esta legislatura lo está haciendo. Desde una óptica de la Contraloría, entonces generaría la parte de la prevención. La prevención juega un papel muy importante dentro de los procesos que llevamos actualmente en la Contraloría. La evaluación de riesgos sería algo muy importante y que en su momento las Contralorías a la fecha han madurado a nivel nacional. Quiere decir esto que las Contralorías internas no se quedan en la Contraloría como una oficina más de un área del sector público o de la cuestión privada. Creo yo que esta legislatura inclusive le ha dado una presencia más de que existe una Contraloría interna, de que realmente la Contraloría interna funciona, da resultados y el ánimo preventivo a manera de llevar a cabo como consultor, inclusive desde una óptica externa de sus funciones que respetablemente se llevan a cabo, es lo más importante, la prevención.
la prevención a través de la asesoría directa que logre permear a cada uno de las de la organización, hablando de esto como Secretaría General e inclusive como Poder Legislativo, ¿sí? Esto obviamente también rebasa va más allá de la cuestión del propio Congreso, a la propia Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. ¿Sí? Sería todo de mi parte. Muchas gracias, diputado. Ha sido muy sucinto en su participación ahora, en las otras ocasiones abusaba de su tiempo. Eso da gusto. Le concedo ahora la voz a la maestra. O nieguen. Le falta el título, pero ya con la partida de capacitación podrá obtenerlo, diputada. Le invitamos a que con esa partida pueda titularse. La diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Lo que falta es tiempo para revisar otra vez esa tesis, pero bueno. Muy buenos días. Bienvenido, Contralor. Buenos días, diputada. Bueno, estoy un poco en el mismo tenor que mis compañeros, pero yo sí quisiera hacer una pregunta. Creo que el ejercicio de la autocrítica es muy importante y es muy valioso, porque es lo que nos impulsa a ser mejores siempre. En caso de resultar favorecido por el voto de los diputados y mantenerse en la Contraloría, ¿qué sería aquello en lo que usted aplicaría el mayor empeño para mejorar el desempeño de la Contraloría hasta el día de hoy? Sin que esto signifique que yo tenga alguna queja, pero todo es perfectible. Sí. Muchas gracias, diputada. Bien, el tema que comenta de la autocrítica, yo creo que es el primer punto para partir. La autocrítica, entonces, sería necesario generar una autoevaluación, es decir, ¿cuál es la etapa de madurez en que se encuentra nuestro poder legislativo a manera de comparación con otros poderes en México? Creo que es muy importante destacar que el Instituto Mexicano de Competitividad juega un rol muy importante en la generación de indicadores. Es entonces que tenemos que tomar en cuenta la comparación para con otros poderes legislativos en materia de anticorrupción, en materia de fiscalización, y ver hasta qué grado podemos competir con otros poderes legislativos a nivel estatal. Lo más importante, considero, es generar los indicadores adecuados primero para ver, bajo los tenores de representatividad, de fiscalización, ¿sí?, de representatividad, de fiscalización y de creación de leyes, ver bajo qué óptica tenemos nosotros. Nosotros como Poder Legislativo es evidente que podemos decir desde nuestra trinchera, vamos bien, sin embargo no sabemos para con quién nos estamos comparando. Es importante destacar esta parte. Entonces, la evaluación o la autocrítica sería un tema muy importante, como a través de la autoevaluación. Generar esos indicadores, analizarlos, y sería importante destacar entonces un poder legislativo en aras a una transparencia, a un orden de fiscalización, a un orden legal y a un orden total de transparencia. ¿Sí? Perdón. Sí, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Agradezco mucho la participación de la maestra Beatriz Manrique Guevara. Y le ha llegado el turno a un líder campesino nato, que además hoy tiene la gran responsabilidad de coordinar el grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional, a don Rigoberto Paredes, a quien le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor. Muy amable, diputado. Dani, bienvenido, Dani. Gracias, diputado. Todos hemos dicho que esta es nuestra casa y también es la tuya. Muchas gracias. Dani, yo solamente dos preguntas. Por tener la honra en conocerte y saber cómo te has desenvuelto, yo solamente quiero hacerte dos preguntas.
En materia preventiva, ¿qué propondrías tú frente al tema de la filtración de información? Ah, ok, perfecto. Diputado, muchas gracias. Bueno, respecto de la parte preventiva, la Contraloría Interna realiza varias actividades de manera preventiva, para hacer un pequeño preámbulo, concretamente en el tema de contrataciones, y esto lo establece la ley orgánica. El llevar a cabo contrataciones a través de un subcomité que propiamente nos permite la ley de contrataciones implicaría entonces que estamos dando por cumplida esa obligación. Sin embargo, creo que es de bastante trascendencia la pregunta que genera al momento de ver que efectivamente hay cosas que son perfectibles, como lo comenta la diputada. Importante es entonces destacar que el tema de la información actualmente puede generar una confusión entre la transparencia o un parlamento abierto, que son totalmente adversas. El hecho de que no porque un poder legislativo exista una libre información o acceso libre a esta, no puede llegar a filtrarse o llevar a cabo una información de que se pueda usar a futuro en mal uso. Desde mi óptica, es importante destacar que el Poder Legislativo contrata personal y debe de tener contratado personal con el mayor número de valores que podamos tener, con la honestidad, con la responsabilidad, con la dignidad. Las unidades administrativas entonces que tienen contratados el personal, es importante que se generen ciertos candados para llevar a cabo las reservas de esta información. Situar a esta persona o al servidor público respecto de la responsabilidad que tiene y hacerlos conscientes. El manejo de la información inclusive está sancionado por la norma. Es entonces que yo podría concluir que desde mi óptica podríamos ver el personal, la responsabilidad que se le asigna y hacerle conciencia de esta responsabilidad que tiene al momento de hacer uso de la información. Eso es un dato mucho, muy importante. Gracias. Y por último, de tu experiencia, Dani, aquí en el Congreso y en otras áreas, ¿qué te faltaría hacer o qué te ha faltado hacer en tu trayecto aquí en el Congreso? ¿Qué me ha faltado hacer? Bien. Creo yo que esta legislatura ha tenido a bien conceder toda la libertad de la Contraloría Interna y esa libertad de llevar a cabo una revisión, una auditoría, un procedimiento ha generado entonces una libertad en el digno actuar del servidor público. Falta qué hacer. Implicaría, por ejemplo, tener un contacto directo con Secretaría General, tener un contacto directo con la propia Comisión de Administración, debido a que es importante llevar a cabo esa asesoría, ese aseguramiento, garantizar que lo que determina la Comisión de Administración puede y es y se confirma su decisión en el bien dicho, y definitivamente eso es lo que podríamos hacer. Se podría inclusive mejorar esa parte. La Comisión de Administración ha tenido toda esa transparencia que se ha generado actualmente, pero un ingrediente muy importante sería que ante la Comisión de Administración se pueda encontrar la presencia de la Contraloría Interna para el mejor proveer todavía de lo que se lleva a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del diputado Rigoberto Gómez y le hacemos el uso de la voz al diputado Alejandro
Navarro Saldaña, quien es el presidente del Congreso. Si me hace favor. Muchísimas gracias, presidente. Dani, un gusto que estés aquí. Un placer. Cuando vi ahí el nombre que decía licenciado Dani, dije, híjole, ¿a poco no tiene maestría los que lo antecedieron? Sí, pero ya me revisé en tu currículum y tienes hasta 2 maestrías, entonces, modestia aparte. Oye, preguntarte rápidamente. Gracias. Hemos estado revisando el tema de la prensa y varias cosas, y luego nuestros compañeros que nos acompañan hoy de los medios de comunicación nos dicen que el contralor interno nunca encuentra nada. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bien. Creo que esta parte de la contraloría es una situación bastante trascendental en el tema jurídico, ¿sí? La contraloría interna, al ser tomada por un abogado, seguramente puede generar a través de un papeleo una serie de investigaciones. El tema es que se llevan a cabo todas las investigaciones, se agotan las instancias necesarias, pero en ocasiones no existen elementos suficientes para llevar a cabo la aplicación de un procedimiento de responsabilidad administrativo. ¿Derivado de qué? Recordemos también que existe en materia o como principio de derecho indubio minuto, indubio pro reo. Implicaría entonces que la persona, si en su momento puede ser sancionada, debe de existir los elementos suficientes para llevar a cabo la sanción respectiva. Los medios de comunicación actualmente han facilitado a esta contraloría, no obstante lo anterior, han facilitado a esta contraloría los elementos que, aunque pudieran ser suficientes, en ocasiones no lo son. No obstante de ello, nos allegamos de otros elementos que alrededor se encuentran de las personas que son sujetas a procedimiento. Importante es destacar entonces que las auditorías se hacen en apego a la transparencia, al profesionalismo. Eso es muy importante. Pero en los procedimientos de responsabilidad se apegan también a las cuestiones de legalidad. Las cuestiones de legalidad actualmente son también consideradas por la Contraloría Interna. No podemos llevar a cabo una simple investigación en desapego a un principio de legalidad. Es por eso que se avanza y se madura cada vez en esta situación. La transparencia ha sido un elemento muy importante para el tema de las investigaciones. Muchas gracias, maestro. Cuando empezó el diputado Ramírez Granja su intervención, que siempre son muy atinadas, nos comentaba de que tenías algún momento de tu vida militancia en el Partido Verde. La pregunta expresa es, ¿ya no militas por la posición que ocupas en este momento? ¿Decidiste separarte de la militancia del partido? Actualmente no milito. ¿Por el tema de tu trabajo? Desde antes. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Pues, Dani, comentarte que el 13 de febrero fue publicada la convocatoria para la Contraloría en el Periódico Oficial, y que cuando alguien entra a congresogto.gob.mx abre un chat y las preguntas que ahí se surgieron fueron de dos tipos. Cuando entraban los ciudadanos y preguntaban, oye, ¿dónde puedo encontrar la convocatoria? Y la segunda es, ¿cuándo se están transmitiendo las entrevistas? Como verán, en el Congreso estamos siendo transparentes, tenemos Parlamento abierto y hoy usted la estará apreciando, tanto los currículums como esto que estamos preguntando al público. Te agradezco mucho tu generosidad de estar con nosotros, Dani, el día de hoy. De verdad, me da mucho gusto que te hayas inscrito en esta convocatoria para este planteamiento. Tenemos 7 candidatos, ninguna mujer. A pesar de esta amplia convocatoria, la única que se inscribió no cubrió los requisitos de la misma, como hubiéramos querido. Hemos hecho ya el planteamiento, tenemos una visión de paridad de género. De hecho, en la propia reforma constitucional que firmamos por unanimidad los diferentes grupos y instituciones parlamentarias, tenemos ese espíritu que
Hoy no hubo esta oportunidad, pero esperemos que en un futuro, dentro de 4 años, cuando salga la nueva convocatoria para el nuevo contralor, esperamos que ya haya un mayor número de candidatas con esa experiencia. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, diputado presidente. Con permiso, hasta luego.